No me gusta platicar de esto, maná, porque yo se los cuento y lo vivo de nuevo, mira cómo te amo. Yo les platiqué que yo sufrí violencia y que mi esposo cambió. Mi esposo ahorita es muy distinto. Ustedes han visto la clase de persona que es ahora, pero ustedes no conocieron la otra parte. Sinceramente, el único consejo que te puedo dar es que no regreses. Dudo que sean muchos los que cambian, son pocos los que hacen lo que Cristo. La última vez que Cristo me golpeó fue hace como 6 años. Y cuando lo ves, ¿no te acuerdas y lo odias? Te pregunto porque yo solo de escucharte me da coraje. Te voy a hacer yo una pregunta. ¿Tú crees que te odio? ¿O que te trato con odio o con coraje? No. No lo odio, pero sí, sí me acuerdo mucho y se lo digo mucho. Y siento que lo hiero mucho. No quiero como hacer lo que él me hacía, ¿me entiendes? Dulce Cristina Vaca Saldaña era una influencer, creadora de contenido, una TikToker que tocaba pues una variedad de temas en sus videos, pero principalmente hablaba sobre el maquillaje, feminismo y su vida personal. Chicas, ya andamos en la misión. Aquí me va a acompañar mi marido. Porque a la marcha no me puede acompañar, tú me vas a acompañar a entregar flores. La causa feminista era tan concurrente en sus videoclips porque, pues como ella misma lo contó, sufrió violencia al lado de su actual pareja de nombre Cristo, a la que ella mostraba en sus videos y la que presuntamente sabemos hoy acabó con su vida. Alguien por ahí me escribió que cambió porque tenía miedo de que lo metiera yo a la cárcel. Tengo 10 años con él. Familiares publicaron información sobre la noticia y la velación de los restos de Dulce Vaca. Medios locales informaron sobre el deceso. Un rapero cuyo seudónimo es Nando Rodríguez pidió justicia y publicó un video musical póstumo de una canción que ella escribió sobre la violencia que sufrió de manos de Cristo, no a manos de Cristo, y que supuestamente había quedado en el pasado. Nando Rodríguez, chicas, para que estén ahí bien presentes, no falten. Sobre eso ahí nos vemos de ratito. Vamos a apoyar al talento potosino, chicas. Les decía a sus seguidoras, les recomendaba que no se quedaran en una relación tóxica en la que hubiese violencia y física, verbal, psicológica. Esta noticia se da solo a unos pocos días de la manifestación de miles de mujeres en diferentes puntos del país exigiendo detener la violencia hacia ellas y en la que Dulce participó. Cristina narraba a sus seguidoras la violencia intrafamiliar que sufrió hace unos años al lado del hombre que mostraba en sus videos su esposo y quien ella decía que ya había cambiado, pero pues a la vez decía que aún estaba sanando, ¿no? Y sentía que se seguían lastimando. Desde la primera vez que me agredió, nunca me había hecho nada, nunca me había tocado. Y pienso que esa vez me salvé porque estaba embarazada. No me acuerdo que salí a reclamarle yo. El caso es que estaba tomando. El departamento de su mamá es un condominio y está hasta el tercer piso y él estaba afuera. El departamento de al lado estaba solo, entonces agarraban ese pedacito y se sentaban y se ponían a hacer, a tomar y así. Y salí y no me acuerdo qué le dije, qué le reclamé. Y me agarró de la mano y me torció los dedos hasta atrás. Fue la primera vez. Ese día me fui a mi casa. Me regresé con mi mamá, pero siempre regresaba. Y no lo odio, mana, pero sí me duele mucho. Y ahorita estoy pasando precisamente por un proceso de sanación. Al parecer, una relación tóxica en la que existían infantes, frutos de la relación. Supuestamente, su esposo, en un ataque de ira, en una discusión, pues le quitó la vida y después él se quiso quitar la propia. Pero fue detenido por la gente alrededor que lo entregó la autoridad.
gracias a que los vecinos dieron aviso, pues, a la señora justicia, que la mujer, pues, había sido agredida con arma blanca. La fiscalía de San Luis Potosí, lugar donde sucedieron los hechos, confirmaron que arrestaron a un masculino al interior de un domicilio en el fraccionamiento Salk, al sureste de la entidad. Estas son las mañanitas. Sí, para ti. La última publicación en el perfil de TikTok de Dulce Vaca estaba dedicada para su pareja Cristo. El motivo fue su cumpleaños número 32, que apenas había sucedido, ¿no? Las mañanitas de Cepillín ambientaban el momento. Yo también conozco personas que se enojan si les ponen a Cepillín, güey. Hasta te quieren enviar con él. Eso ya es un exceso. Justicia para Dulce. Hasta aquí la información.